Saludando nuevamente a todos nuestros seguidores de Veracruz en Alerta, en estos momentos nos ubicamos en calles de la colonia La Pochota, donde lamentablemente una persona fue asesinada dentro de un negocio de venta de pollos, verdulería, justamente sobre lo que es la calle Árbol de la Plata, casi esquina Árbol de la Navidad, de la colonia La Pochota. Aquí en el lugar pues ya está totalmente acordonado y resguardado por elementos policíacos, elementos de la policía estatal, policía naval, guardia nacional, asimismo ya agentes ministeriales ya están tomando conocimiento pues del asesinato de una persona. Se habla de un sujeto que huyó en un vehículo con rumbo desconocido, nadie quiere decir nada, que fue realmente lo que pasó, solamente que una persona se bajó, asesinó al, es un hombre o un señor, que se encontraba vendiendo, pues aquí en este domicilio de color azul, allá donde alcanzan a ver a todos los oficiales. Ahí quedó tendido después de recibir varios impactos de bala. Y pues este es el reporte que le estamos llevando en vivo. Este lugar totalmente acordonado, resguardado por las autoridades. Este hecho, pues todos los vecinos salieron luego de escuchar varias detonaciones. Se desconocen las causas, si fue un robo. Y por el momento, pues ahorita no contamos con la identidad del fallecido. Solamente cuando nosotros llegamos ya se encontraba una ambulancia, ya los paramédicos pues llegaron aquí al lugar, revisaron a la persona, pero ya no contaba con signos vitales, solamente confirmando el deceso. Así, a los pocos minutos, arribaron elementos de la policía estatal, policía municipal, navales, guardia nacional y del ejército mexicano también aquí se encuentran. En estos momentos también están llegando elementos de la Fuerza Civil. Y pues agentes ministeriales ya están iniciando sus investigaciones para saber qué fue lo que sucedió aquí en calles de la colonia La Pochota. Solamente se habla de una persona fallecida. Y pues hasta el momento se desconocen las causas. Ya les estaremos llevando más información, toda la información completa en nuestra página de Facebook, Noticias Veracruz en Alerta. Vamos a estar investigando a ver si las autoridades nos pueden decir algo más de lo ocurrido aquí sobre lo que es la calle Árbol de la Plata, casi esquina Árbol de la Navidad, de la colonia La Pochota. Bueno, pues ahí pueden observar a los agentes ministeriales, ya dialogaron con familiares. Se oyen sirenas a lo lejos. Pues debido a este hecho, de inmediato activaron el código rojo, implementando pues un operativo de localización y búsqueda para dar con el responsable. Se habla de una persona, solamente se sabe que se subió un vehículo y salió huyendo. No hay más información. Y pues estamos acá. Toda la gente, todos los vecinos de esta zona, pues han salido a ver qué fue lo que pasó.
El señor se encontraba ahí vendiendo, pues en su negocio, vendiendo pollo, verduras. Bueno, escuchamos acá sirenas. Y bueno, pues los oficiales están haciendo sus recorridos. Y pues el operativo que se implementó debido a... Son del ejército, ¿eh? No, son los policiales del ejército. Creo que el policía tiene una puerta abierta y el ejército está arriba. Ah, bueno, ya nos está mencionando nuestro compañero. Son elementos de servicios periciales, vienen en su unidad y traían pues la torreta y la sirena prendida. Es lo que se escuchaba. El señor ahí vendía siempre. Acaban de llegar. De pollos, él siempre vendía pollo, verduras ahí. ¿Él cómo se llamaba? No lo conocía. No, porque él acaba de llegar a vivir aquí. Ah, tenía poco tiempo de llegar a vivir aquí. ¿Qué, como un mes? 15 días. Ah, perfecto. Porque como no hay quien vende pollo, ya todavía me doy cuenta, ya estaba vendiendo pollo. Sí, pues hay que buscarla, hay que buscarla. Ok, gracias. Bueno, pues esto es lo que nos está comentando la gente. El señor había acabado de... nos están indicando, el señor, el fallecido, acababa de rentar esta vivienda. Tenía menos de un mes y pues puso su negocio de la venta de pollos. Por ahí nos están indicando que ya el occiso se llamó Juventino, de 41 años. Hasta el momento es el dato que tenemos. Vamos a confirmar bien. Bye. Déjame la mano, ¿no? Para que pases de felicidad. Sí. Mira, la voy a destrozar, voy a... Van los elementos para mover la patrulla. Y que puede entrar pues la unidad de servicios periciales. Bueno, nos hacemos un poco a un lado. Y a lo que nos estaba comentando la gente, la persona asesinada responde al nombre de Juventino, de 41 años. Él tenía poco tiempo de llegar a vivir a este domicilio. Y pues los vecinos, cuando se dieron cuenta, pues ya estaba vendiendo pollos. Pues ahora sí, hay que buscar cómo sobrevivir a la situación económica y buscar, ¿no? Nadie vendía pollos por acá y él puso su negocio. Y bueno, pues hoy llega una persona, le dispara y sale huyendo. Se desconoce la identidad del agresor. No había mucha gente que se diera cuenta. Ya después de que escucharon los disparos, los vecinos salieron a ver qué sucedía y dieron aviso a las autoridades. Asimismo, pues todo el lugar está acordonado, está resguardado por elementos policíacos, policía estatal, policía naval, guardia civil, ejército mexicano, guardia nacional, asimismo también como los agentes ministeriales, y en estos momentos pues arribando elementos periciales quienes realizarán las diligencias y el levantamiento del cuerpo.
para que sea trasladado a las instalaciones de la CEMEFO y después ser entregado a sus familiares. Pues este es el reporte que le estamos llevando en vivo para todos ustedes. Gracias por su preferencia. No se les olviden en compartir y darle like a nuestra página de Facebook, Noticias Veracruz en Alerta. Vamos a estar muy al pendientes para llevarles toda la información completa y lo más relevante que se registre aquí en el puerto de Veracruz y zona conurbada. Y vamos a estar muy al pendientes. Y como pueden ver, pues los vecinos también están consternados del hecho ocurrido aquí en calles de la colonia La Pochota. Repetimos la dirección: Árbol de la Plata, casi esquina Árbol de la Navidad, justamente en esta vivienda de color azul. Ahí a donde se ve hay pollo. Y el fallecido respondió al nombre de Juventino, de 41 años. Hasta el momento es la información que se tiene. Ya les estaremos llevando más información más completa en nuestra página de Facebook, Noticias Veracruz en Alerta. Pues saludos, que tengan muy muy buena tarde, muy buen fin de semana. Y recuerde, el equipo de Veracruz en Alerta, los primeros en informar. Hasta luego.